Con este toque de Diana, no solo se inicia un día muy especial, sino que además, el alma, el espíritu invencible de todos aquellos que han sido nuestro ejemplo en incontables gestas heroicas, hoy se levantan para estar a nuestro lado, a cada instante, en cada paso, atestiguando que a pesar de que hay muchos malos ciudadanos que traicionan los grandes y verdaderos ideales, los elementos de la Armada de México, al lado de sus hermanos del Ejército y Fuerza Aérea, como lo han hecho en el pasado, en el presente y el futuro, continuarán con lealtad y por amor a la nación, impasibles en el cumplimiento de su deber para servir a México. Sí, hermanos de armas, jefes, comandantes, jóvenes cadetes, sería vergonzoso si este momento fuera tomado como cualquier evento, como una marcha más. De ser así, estaríamos despreciando los valores más sagrados, que son los únicos que nos pueden salvar como marinos, como seres humanos y verdaderos ciudadanos de nuestro país y en su momento del mundo. Thank you.
Este día, a su paso, por las históricas calles y avenidas de la ciudad, las miradas de los seres más sensibles e importantes, los niños, verán en ustedes a los hombres y mujeres, recios y capaces de dar su vida por ellos, de ser necesario, pero también a los que utilizan su inteligencia, fuerza y valor para rescatar a los afligidos por una calamidad natural. Sus miradas, para ellos, estarán llenas de ideales y valores, pero con la calidez de quien ve en ti al ser más importante del mundo. Su padre, su madre, así es, sus propios hijos, que esperan ansiosos verlos pasar y gritar con orgullo: ahí va mi padre, mi madre o mi hermano. Que pasa frente a ellos un ser humano esforzado y valiente, que a diario forja en la heroica escuela su espíritu de águila. Hay quien se atreviera, civil o militar, a esbozar una sonrisa no sana ante estas palabras, les digo que mejor sería no se atrevieran a llamarse mexicanos o a portar el uniforme de los herederos del honor de México, porque bien sabemos que ha habido cientos de humildes, pero bravos marinos y soldados que perdieron para siempre el cálido abrazo de sus pequeños hijos y el estimulante y amoroso beso de sus valientes esposas, que aún con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa luminosa que hablaba de eternidad, se despidieron de ellos sabiendo que jamás los volverían a ver. Se dice fácil, pero imagínate que hoy al atardecer ya no volvieras a ver a tus padres, a tus hermanos, a tu esposa o a tus pequeños hijos. Si el dolor y el sacrificio de los hombres del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, que ya han ofrendado su vida por todos nosotros, no te duele, no te hace sentir vergüenza cada vez que fallas y no cumples con tu deber, no eres digno de llamarte hombre, y mucho menos un hijo leal de México.
Magnum en la tierra, en el aire y en el mar, fortaleciéndoles cuerpos, mentes y espíritus, inculcándoles los valores fundamentales de honor, deber, lealtad y patriotismo. ¡Feliz por mi destino! ¡Mi escuela y mi bandera! ¡La dor y gloria son! ¡Daré mi vida entera por defenderlas de la invasión! Marchemos por la senda de la gloria, cantando un himno al mar. Luchemos por la patria y la victoria, juremos con honor. Por la dignidad de nuestra escuela y por ella morir con valor. Cadetes de la admiremos e imitemos la integridad y dignidad con que las mujeres que pertenecen a las Fuerzas Armadas se desempeñan día a día como esposas, madres y fieles compañeras. Son ellas, como Dios, principio y fin de nuestra existencia. Pueden fallar, como nosotros fallamos, pero no pocas veces son más ejemplares en el cumplimiento de su deber. No podemos negar la fortaleza que nos brinda su presencia y que al principio y al final de nuestra lucha diaria está en nuestros labios y corazón su amado nombre. Thank you.
Este día, en el transcurso del desfile, y como nos sucede en el camino de la vida, podemos sentir que nos faltan las fuerzas para continuar con paso firme y decidido, pero recordando a quienes antes que nosotros han dado todo, sin dudarlo, lo más valioso, su propia vida, para que podamos ser y actuar en libertad. Meditando en ellos un momento, sintamos en nuestro corazón su sacrificio y entrega. Jefes, comandantes, cadetes, este día muchos veremos en todos ustedes a las almas aguerridas de las épocas pasadas, a todos aquellos que labraron con su esfuerzo la gloria de batallas ganadas en tiempos de guerra y de paz, que si bien depende de la buena planeación de nuestros grandes almirantes y generales, nada sería la estrategia sin el valor y coraje de los infantes, artilleros, dragones y marinos, que sin conocer el nombre de muchos, en su bendita humildad forman con las letras de todos ellos el más bello y sagrado de todos, México. Todos cantamos con valor. Te haré, te haré, te haré.
cada paso. El día de hoy se ha dado con fibra, no solo por el lucimiento personal, sino por el reconocimiento a nuestros hermanos mayores. Y que nuestra lucha diaria, en la escuela, en el colegio, en el cuartel, en el hospital o la secretaría, así como en ceremonias o desfiles, sea un perenne homenaje para todos aquellos que sabían que valía la pena morir, para que ustedes, que en la mayoría son mujeres y hombres, de honor, lealtad, cumplidores de su deber y verdaderos patriotas, puedan ser y vivir en libertad. El paso de los años a veces duerme a el águila idealista que habita en nuestra alma. Por eso, es necesario, a pesar de todo lo negativo que impera en la actualidad, seguir cultivando y viviendo los valores, para que el preciado sacrificio y esfuerzo de nuestros hermanos del pasado no haya sido inútil. Por sencilla o humilde que sea nuestra labor, debemos realizarla con integridad. Es preferible pasar como un loco idealista y ser ejemplo de nuestra familia, honra de la patria y morir con dignidad, que ser recordado como un infame traidor que solo pensó en su propio beneficio y si bien este logró la riqueza material y el falso respeto de los cobardes que lo rodean, será siempre recordado como un ser vil, despreciable. Por eso, hoy y siempre marchemos con el paso de la superación, con la fuerza física que no solo brota de un cuerpo sano, sino de un alma indomable que lucha por ser mejor y servir al verdadero pueblo mexicano. Que mientras haya una mujer, hombre, joven o niño honrados, valdrá la pena trabajar y luchar y morir por nuestra amada patria. Heroica Escuela Naval Militar, para servir a México.